O noso agradecemento no nome propio da directiva do Ateneo por a súa presenza aquí. Xa pois unha satisfacción reiterada comprobar como unha vez tras outra o público de Vigo nos responde a unha programación cultural de calidade e mesmo certifica, diríamos, unha demanda dese tipo de programación. En segundo lugar, tamén o meu agradecemento aos traballadores e traballadoras desta Casa da Galega da Cultura polo seu traballo e pola súa diligencia a hora de resolver sempre pois, os pequenos problemas e calquera cousa que lle demandemos. Apráceme especialmente presentarles hoxe a Cristina Moreiras, que é unha persoa que coñezo desde moitos anos, desde os 16 anos mutuos, cando coincidimos no COU, no curso de orientación universitaria, alá no final do franquismo, e a quen desde entón pois fun seguindo máis ou menos periódicamente, non cada certo tempo, ben directamente a través dela da súa propia testemunha, ben a través de amigos comuns e persoas intermedias. Souben, por exemplo, da súa licenciatura en filosofía en psicología no ano 82, por exemplo, do seu diploma en psicología clínica no ano 83 na Complutense, en Madrid, do seu Master of Arts xa en Xeorxia, en Estados Unidos, no ano 87, da súa tese de doutoramento no ano 94 en California, ¿no? California. Unha tese a máis certamente interesante que bueno, ten moito que ver con todo o que ela traballa en termos de teoría crítica, que era sobre autobiografía e os seus destinatarios o caso de Santa Teresa de Jesús e Joan Goytisolo. Tamén fun seguindo máis ou menos a súa ascensión, chamémolo así, profesional a través das distintas universidades americanas para as que foi traballando ao longo dos anos desde finais dos anos 80 ata a actualidade. Pois traballou, por exemplo, na Universidade de California Davis, na Universidade do Norte de Carolina, na Universidade de Yale, na Universidade de Pensilvania e finalmente en Michigan, onde na actualidade recentra a chair, o que podríamos traducir como unha cátedra, ¿no? Sería a traducción. Ben, é autora de varios libros, en concreto dous, de algúns outros que están en camiño, un libro do ano 2002 que se titula Literatura e Cine na España Democrática, e outro libro do ano 2011 que se titula La Estela del Tiempo, Historicidad e Imagen en el Cine Español Contemporáneo. E, igualmente, numerosos artigos de investigación que sempre se desenvolven nun terreo que a min me resulta especialmente grato, porque comparto en certa medida pois moitas destas en fin, destes saberes ou destas disciplinas, destes métodos de entender o mundo, que van desde a psicoanálise ao feminismo, pasando pola semiótica, a análise do discurso, a crítica da ideoloxía, en fin, sempre centrados sobre temas que arrancan fundamentalmente do cine, da literatura ou ben das artes visuais. Tanto
españolas como galegas. En fin, creo que con esto abonda para presentar a Cristina Moleiras. Creo que se podría falar muitísimo máis, pero xa teríamos que entrar, digamos, en detalle sobre todos e cada un dos seus traballos de crítica e investigación. Así que, sin máis, deixolle a palabra. Bueno, muchas gracias. Es un placer y un enorme honor estar aquí. Es la primera vez que doy una conferencia en mi ciudad natal, de donde me fui hace ya 32 años, con lo cual es, un placer y objeto de nervios también. Pero quería darle las gracias muy especialmente a Manuel, que me ha invitado, y al Ateneo Atlántico, que ha hecho posible mi presencia aquí. Y a todos ustedes y a todas ustedes por estar aquí escuchando lo que yo les voy a leer, que cambia de día a día, cada día que pasa, porque el feminismo ahora y la cuestión de la violencia de género es absolutamente, está de absoluta actualidad. A pesar de que los candidatos a la presidencia ayer no hablaron mucho del tema, por cierto. Pero bueno, aquí va mi conferencia, mi charla, que espero que después tengamos la oportunidad de discutir, porque habrá momentos en que se abre a la polémica, me imagino. Se llama feminismo o feminismos, y es algo que también me gustaría discutir, si existen feminismos en plural o si debemos usar simplemente feminismo y lo común, nuevas formas de lo político. Y empezaré con dos citas, una de Lidia Falcón, una de las grandes feministas de españolas, y otra de una filósofa política de la Universidad de Berkeley que se llama Wendy Brown. La primera dice así: hoy el feminismo ya no es un fantasma que recorre el mundo, sino un muy tangible movimiento integrado por millones de mujeres, cuyas luchas han logrado evidentes avances en el mundo occidental. Pero al revés de lo que los protagonistas de la ideología oficial nos quieren hacer creer, ninguna conquista es jamás definitiva. El trabajo feminista es largo y difícil, y ningún debate teórico es baladí. Las consecuencias las disfrutan o las sufren, a corto plazo, todas las mujeres. La siguiente cita: el duelo solo puede vislumbrar una posibilidad mediante la pérdida, por un lado tropezando, sintiendo lo que era antes la dependencia y ahora reemplazando esa dependencia al liberarse de un objeto que antes parecía ser la vida misma. Si hoy nos hemos quedado sin una posibilidad revolucionaria, también estamos libres de la revolución como paradigma de la transformación. ¿Cuáles son las nuevas formaciones políticas que en este momento pueden nacer? Hace algún tiempo, escribiendo un artículo sobre subjetividad política y sobre militancia en nuestros días, sobre militancia en un mundo donde la ciudadanía parece haber perdido todo impulso político y toda capacidad de acción colectiva, me preguntaba por algo más específico y creo más difícil de elucidar. ¿Qué significa ser feminista hoy, ahora, en 2019, después del 15M del 2011 y después del último 8M? ¿Qué significa que los estudiantes en nuestras clases sobre escritoras, planteadas siempre desde premisas teóricas y políticas feministas, no se identifiquen abiertamente con esta categoría como una práctica de sus propias vidas o como una experiencia sobre la que ellos piensan su cotidianeidad? Por otro lado, me preguntaba también, ya desde un contexto más pedagógico y analítico, ¿qué buscamos en un texto cultural cuando lo trabajamos bajo una práctica teórica feminista? Finalmente, y ahora ya desde la especificidad del ámbito de los estudios ibéricos, ¿qué escritoras y escritores actuales podríamos considerar como intelectuales feministas? Enredada en estas reflexiones, también me surgía una preocupación por la categoría de lo político cuando trabajamos desde el paradigma del feminismo.
¿Es el feminismo hoy día una práctica política? Si es así, ¿qué es lo que lo hace, lo que lo designa como un movimiento político y más específicamente como un movimiento político de izquierdas? Y apenas hay militancia, menos aún militancia feminista, o lo que hay nos parece en muchas ocasiones fuera de toda razón política. Así parece demostrarlo aquella ocasión en Sol, en el 2011, cuando un grupo de manifestantes y de participantes en talleres urbanos, activistas de izquierda y antisistema, se subió a un andamio para arrancar con violencia y haciendo gestos por todos interpretados como machistas, una pancarta que sus compañeras habían puesto y en la que se afirmaba: «La revolución será feminista o no será». ¿Cómo categorizamos entonces, ahora, en una contemporaneidad poco consciente de las prácticas y el proyecto político feminista, a una escritora o escritor como figura política capaz de intervenir con su escritura en lo social desde parámetros feministas? Nos resultaba fácil decidir quiénes eran las mujeres intelectuales y las mujeres políticas a comienzos del siglo XX. Había una militancia explícita, una expresión ideológica concreta. Afirmábamos sin mayor cuestionamiento que Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, María Zambrano, Rosa Chacel, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, eran mujeres feministas y eran intelectuales, políticas y activistas. Nos resulta igualmente fácil discernir quiénes podrían ocupar esos lugares hoy día en la esfera de la vida intelectual y literaria española. Podríamos decir, sin temor a entrar en un interminable debate, que, por ejemplo, Belén Gopegui, Marta Sanz, Rosa Regás, Lidia Falcón, Cristina Fallarás, Almudena Grandes, Carmen Riera, Carmen Martín Gaite, Ana María Moss, Laura Freixas, María Reimóndez y muchos otros, son feministas, son intelectuales, son sujetos políticos y producen espacios políticos en sus narrativas. Mi intuición, la que quiero perseguir en esta charla, es que esta tarea pasa por plantearnos una cuestión relacionada con dos categorías históricas surgidas del proyecto moderno, ahora en transformación, y por ello necesitadas de una revisión en el contexto de una reflexión sobre escritura de mujeres y o sobre feminismo. Me refiero a las categorías de sujeto y de comunidad. En mi opinión, un proyecto político feminista de izquierdas debe fundarse en el deseo imperativo de descentralizar la categoría de sujeto, ya que este viene amparado por categorías identitarias profundamente homogeneizantes, conservadoras y todavía discriminatorias. Ser mujer, ser homosexual, ser transexual, etc. Y sustituir esta categoría por otra categoría más productiva, la categoría de comunidad, por la que entiendo esa instancia que acoge a los sujetos en su modo relacional, inestable, transformativo y dependiente de vaivenes históricos. El feminismo debería centrarse en cómo estar en común, cómo permitir a nuestra existencia existir, cómo permitir a nuestra alteridad existir en conjunto, inscribirse como comunidad e historia. Algunos de los problemas que han hecho al feminismo caer en el desprestigio teórico y en el abandono como práctica de vida en las nuevas generaciones es la obsolescencia de algunos de sus presupuestos y, en consecuencia, la falta de identificación de esas generaciones jóvenes con ellos. Si repasamos rápidamente el feminismo en España, por ejemplo, y creo que podríamos extenderlo a otras tradiciones nacionales, podríamos dividirlo en los siguientes troncos, que aún originándose alguno de ellos en el siglo XIX y la mayoría a lo largo de todo el siglo XX, conviven todavía unos con otros hoy en día. Podríamos hablar, en primer lugar, como nos propone Ana Caballé, de un feminismo histórico,
cuya base ideológica y de activismo social se basa en la lucha por la mujer como clase oprimida, en el contexto de una sociedad establecida sobre conceptos patriarcales. Su raíz la encontraríamos en las sufragistas y en las militantes políticas de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es un feminismo que, en ciertas épocas históricas, va de la mano de la lucha general contra el fascismo, las dictaduras, la opresión y contra la desigualdad social que imperaba en Europa. La representante española más sobresaliente de este tipo de tradición y práctica feminista sería la escritora, abogada y fundadora de Vindicación Feminista, Lidia Falcón. Un segundo tipo de feminismo sería el que Caballé denomina feminismo ético o humanista, cuyo objetivo fundamental sería transformar a la mujer de un sujeto sin subjetividad propia en un sujeto con un alto nivel de autonomía y de participación. Lo que Celia Amorós, representando esta vía, llamaría un sujeto máximo. Dice Amorós, el feminismo presupone el sujeto en un sentido doble, en cuanto condición sine qua non para la viabilidad de su proyecto emancipatorio con respecto a las constricciones de una sociedad patriarcalmente configurada, es decir, estructurada en torno a la hegemonía masculina. Ello implica que el horizonte normativo por el que se orienta este proceso de transformación que reclama el feminismo está impregnado de los valores que han sido asociados a la concepción humanista del sujeto. Valores como la autonomía, reflexividad, solidaridad y crítica. Fin de cita. El tercer feminismo sería el de la diferencia. Quizás este sea el mejor conocido entre los teóricos y los movimientos feministas por su fuerte relación con el psicoanálisis y por haber estado intensamente inspirado por los escritos de Luce Irigaray. Su impulso parte de la declaración del fin del patriarcado para establecer la maternidad como modelo de diferencia y como modelo de aprendizaje subjetivo. En este feminismo y desde su pésima interpretación política desde el propio feminismo identitario, no hay cabida para un pensamiento o una práctica de la igualdad, ya que se trata de desplazar lo masculino. En mi opinión, este feminismo ha sido mal interpretado o ha interpretado mal la propuesta psicoanalítica de Lacan y la crítica a sus fundamentos niega la potencia transformadora a la categoría de diferencia sexual propuesta por este autor. En mi opinión, esto es un grave error, porque Lacan se puede leer, y esta es otra conferencia que algún día me gustaría impartir, de hecho. Lacan, a través de su concepto de diferencia sexual, está proponiendo una práctica feminista. En España, su representante más conocida, de acuerdo a Caballé, sería Milagros Rivera. Junto a estos tres feminismos más clásicos, más modernos, ya que se fundamentan o en una premisa de igualdad de derechos ciudadanos o en una aspiración de subjetividad estable y sin fisuras, encontramos los dos últimos a destacar, también fundados en una idea más o menos novedosa y más o menos revolucionaria de la sexualidad. El feminismo queer original, altamente político y con una postura clara y definida sobre la sexualidad, tiene gran impacto entre los críticos de las políticas de la identidad. En España y Europa le han dado gran nivel teórico y un espacio prominente entre los estudios de la crítica cultural el crítico Paul Preciados, pensando sobre y a veces radicalizando las propuestas de Michel Foucault, Judith Butler y Teresa de Laurentiis. El feminismo queer ha dado lugar a lo que podríamos llamar la post-subjetividad, es decir, al feminismo ya no le interesa pensar los sujetos estables, los sujetos de género o propiamente sexuales. La aspiración es llegar a un cuerpo deseante, olvidado de los marcos tradicionales, hombre, mujer, masculino, femenino. Masculino-femenino, homosexualidad, heterosexualidad, transexual,
transexualidad, moldeándose libremente a sí mismo. Finalmente, encontramos un feminismo extremadamente perturbador, al menos para mí, al que se le ha denominado posfeminismo y cuya aspiración es la reivindicación del atractivo feminismo y la atractivo femenino y la legitimación de trabajar el cuerpo desde las tecnologías de la belleza. Es un feminismo directamente relacionado con el consumo y con el nivel adquisitivo y tan banal y anclado en los fundamentos de la sociedad neoliberal y capitalista que, en mi opinión, no merece la pena tomarlo en cuenta cuando se trata de trabajarlo desde su potencialidad política, a no ser que sea para desmontar sus premisas legitimadoras y normalizantes. Es, sin embargo, un feminismo para el que tienen oído muchas mujeres jóvenes y entregadas al mundo laboral corporativista y que, por tanto, forma parte de la vida y de la experiencia contemporánea. Desde mi punto de vista, este feminismo no se ha plasmado de forma significativa todavía en la cultura de nuestros días, a no ser que nos vayamos a la producción del bestseller o a la cultura más mercantilizada. Pero este es el que ostentan, en mi opinión, los partidos de derechas. Yo a esto no le llamaría feminismo. Vemos entonces que tradicionalmente el feminismo se sustenta sobre todo en base a una razón de sujeto, es decir, en la aspiración de articular desde presupuestos de igualdad un sujeto de la certeza, estable, con una identidad transparente y homogénea. Todos los feminismos, menos quizás el feminismo queer, el más cercano a lo que más adelante denominaré feminismo de lo común, que se propone como proceso de construcción e intervención sobre el deseo y, por tanto, funciona en base al desmoronamiento de la idea de estabilidad subjetiva y sexual, se encuentran todavía fundamentados en un concepto de lo político que entiende el conflicto base, la mujer contra la sociedad que las desiguala como ciudadanas, como lucha abierta entre lo que podríamos considerar el binario amigo-enemigo, hombre-mujer, el sujeto de la certeza, el sujeto de la falta, el Estado, la ciudadanía, etc. Sería este concepto de lo político el que se refleja en estas concepciones del feminismo que hemos repasado, una concepción, por tanto, fuertemente arraigada en la noción moderna de lucha y de conflicto y, por tanto, incapaz de imaginar una realidad contemporánea ya alejada de los imperios modernos y de sus crisis, y sin haber realmente establecido aún una razón teórica basada en las realidades que hoy dominan nuestros escenarios sociales, y de aquí su obsolescencia. Es decir, me estoy refiriendo a que estas formas modernas del feminismo se apoyan todavía en un concepto de lo político y en una experiencia muy alejados del momento histórico que nos domina, el del capitalismo salvaje y el neoliberalismo, sustentados intensamente en las crisis generadas por la globalización. Por esta razón, son feminismos incapaces ya de hacerse cargo de los nuevos modos en que los conflictos se desenvuelven en la actualidad y, en consecuencia, no comprenden, por un lado, tanto las crisis del sujeto nacional y político como, por otro, aquellas crisis generadas por los también nuevos modos de entender el conflicto social, bélico y de género. No comprenden tanto las crisis que se fundamentan en y por las nuevas formas de relación con los nuevos modos de ciudadanía nacional, como las que surgen de las fuerzas laborales y sus formas de violencia. Y finalmente, no tienen ni la capacidad ni los medios de interpretar tanto las crisis provocadas por las nuevas formas de violencia de género y las diferentes y múltiples formas de sexualidad, como por aquellas que generan la violencia racista y de contenido religioso en un mundo dominado por los desplazamientos masivos de poblaciones.
El feminismo que todavía enraiza su concepto de lo político en un imaginario moderno, donde el sujeto es el fundamento de la razón política, es percibido por muchos y por muchas como al margen de estas problemáticas y de estas realidades, porque insiste o parece insistir, al usar una terminología todavía anclada en la modernidad, en una razón subjetiva que no llega a las nuevas generaciones y que no se hace cargo de los nuevos modos de activismo político que ya no pasan necesaria y exclusivamente por las ideologías de partidos o por las lógicas de amigo-enemigo. Pero, y esta sería la propuesta de mi trabajo, si entendemos el proyecto feminista como una manera de cuestionar la categoría de sujeto o la categoría de identidad, que para él es tradicionalmente la categoría de mujer, y dar paso a la de lo común, a esa práctica del estar en común, de permitir a nuestra existencia existir, de permitir a nuestra alteridad existir en conjunto, inscribirse como comunidad e historia, encontraríamos entonces otra forma de articulación, ahora realmente política, del feminismo, más acorde con el activismo o militancia política actual. Un activismo sin presupuestos de autoridad, de subjetividades inamovibles, de categorías esenciales y esencialistas. Y más cerca estaríamos a ciertas formas de entender tanto la subjetividad como la ciudadanía. El feminismo de lo común abriría la potencialidad transformadora de la comunidad a una razón política, a un espacio y a un tiempo que se consigna como impulso de indagación y búsqueda, a la incertidumbre y a la inconformidad, a la pregunta como relación a la realidad, en contraste a la certidumbre que esconde el saber hegemónico y científico, a la pasividad que se entreteje perversamente en la pura afirmación y a la ética de la individualidad que engendra la categoría de sujeto como cuerpo central de lo político. Este sesgo que nos permite un pensamiento de lo común en vez de un pensamiento de lo subjetivo nos obliga también a revisar nuestros tradicionales conceptos de tiempo y espacio, o más concretamente, nos obliga a teorizar sobre aquello que nos historiza, esas circunstancias y esos comportamientos que nos hacen sujetos de la historia, y nos obliga además a mostrarnos suspicaces ante narrativas totalizadoras y definitorias de verdades y subjetividades históricas estables. El feminismo se transformaría así en movimiento político y social ligado fuertemente a una concepción de lo histórico, que en vez de caminar al margen, caminaría en paralelo al integrar a su sujeto de lucha tradicional, la mujer, en un proyecto del estar en común. Cuando escribía aquel trabajo al que me referí al comienzo de este sobre el sujeto político y argumentaba que para que el sujeto adquiriera potencialidad política debía desprenderse de toda marca de subjetividad, es decir, de toda subjetividad constituyente, ya que es ella la que reproduce en su mímesis especular la ley soberana y, por tanto, la violencia de la autoridad, leí un trabajo breve pero iluminador de Belén Gopegui, un trabajo que me gustaría presentar como fundamento sobre mi reflexión de lo que, en mi opinión, hace de una escritora o de un cineasta o de un artista o de una figura pública, en definitiva, una activista e intelectual feminista y, sobre todo, de la importancia y repercusión que eso tiene o debe tener en la esfera pública. Cito a Belén Gopegui. Yo no puedo concebir el feminismo sin militancia, o si se prefiere, sin activismo. Es más, ser feminista tiene que significar, tiene que sobreentender militar, en una práctica de vida y de comunidad, destinada siempre a hacer emerger el desacuerdo, a potenciar la lucha por la igualdad de las ciudadanas y de los ciudadanos,
la lucha contra la explotación, de cualquier tipo que éste sea, y a promover siempre la creencia en la no oposición a cualquier tipo de libertad. Por tanto, es ineludible que las escritoras o los escritores que escriben desde una práctica o una ideología feminista sean militantes y, en consecuencia, se adscriban desde su escritura y por su escritura a una comunidad cuyo deseo básico es fundamentalmente político: transformar no solo las condiciones reales de un grupo social para que accedan a condiciones igualitarias con los otros grupos con los que conviven, sino también a cambiar las discursividades que alientan la construcción y articulación de subjetividades estables y ciertas, ya que son ellas también las que producen, desde una ideología de la diferencia, la desigualdad y la discriminación basada en la identidad, sea esta de género, de clase o de raza. Fin de cita. Lo que convierte, por tanto, la literatura de estas escritoras, o el cine de estas directoras, o las fotografías de estas artistas en política y en intervenciones políticamente fundamentales para la comunidad, es su capacidad discursiva de transformar de forma radical una razón subjetiva en una razón comunitaria, o en una razón del estar en común, abriendo la homogeneidad que supone la política identitaria a sus contradicciones, a sus perversidades y a una profunda ideología de la diferencia, aunque ésta se articule desde la positividad supuestamente inclusiva. El feminismo de izquierdas puede y debe ser hoy día una fuerza impulsora de esta potencia, ya que se concibe como una actividad originada en y destinada a establecer lo común, la comunidad, la comunalidad, como un proyecto de transformación social y discursiva. El feminismo que plantean algunas de las escritoras feministas con un proyecto de izquierda hoy día, pueden pensar en muchas, ¿no? A mí se me ocurre Belén, Gopegui, Marta Sanz, Cristina Fallarás, Julia Ochoa, entre otras. En alguna medida, las dignas herederas de las sufragistas iría mano a mano con una concepción de lo político como la que el filósofo francés Jacques Rancière propone en su reflexión filosófica sobre la relación entre estética y política, ya que sus novelas, sus fotos, sus filmes, sus en definitivas narrativas de la historia y de la contemporaneidad potencian, como nos dice, la emergencia de lo político. Entendido esto, le cito, como la redistribución de lugares, de identidades, de espacios y tiempos, de lo visible y lo invisible, del ruido y del lenguaje. Y continúo con Rancière. La política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos. La política es el conflicto mismo sobre la existencia de este espacio, sobre la designación de objetos que compartían algo común y de sujetos con una capacidad de lenguaje común. En el ensayo de Gopegui al que me refiero, la escritora compone una reflexión sobre la tarea del escritor y de la escritora y sobre las condiciones de posibilidad de una verdadera literatura de izquierdas. En este artículo nos presenta diferencias entre escritores y escritoras. Se refiere, está pensando, la figura del escritor y de la escritora desde un proyecto de izquierdas y al hacerlo se identifica a sí misma como feminista, tanto en su papel de intelectual, es decir, de figura política cuya voz tiene repercusiones sociales, como en su papel de novelista. Su literatura es lo que podríamos llamar, recuperando quizás una noción moderna, literatura de compromiso. Un compromiso fundamental que ella entiende a tres niveles y a partir de los cuales propone lo que yo querría plantear como el proyecto, lo que estoy planteando como el proyecto feminista necesario, fundamental, por ser precisamente militante, político y, sobre todo, comunitario.
es decir, fuertemente enraizado en la práctica social, en la potencia transformadora y en la relación con lo que une al uno con el otro. Es decir, a lo común, a lo que Nancy, otro filósofo, entiende como el estar en común de las singularidades, más allá de toda voluntad de origen, de esencia, de proyecto. No habría en este proyecto feminista de izquierdas voluntad de obra o de construcción. En este sentido, la fuerza de la comunidad sería su inoperancia constitutiva. Es decir, que no hay voluntad de construir ni de obra, sino la cada vez renovada singularidad que se produce en estar en común. O sea, es un espacio comunal en perpetuo deshacerse, ¿no? Así, lo común es aquello que se impone cada vez de nuevo y cada vez de manera diferente. El primer nivel que Gopegui describe sería el que podríamos denominar el pensamiento militante, es decir, aquel cuya responsabilidad se centra en la razón y la praxis del pensamiento de la izquierda y para ello y para ella de la izquierda materialista. La lleva en germen la posibilidad revolucionaria, la que lleva en germen la posibilidad revolucionaria. Esta responsabilidad política se fundamenta en la premisa de que el escritor o la escritora mantenga alerta una razón crítica hacia lo que escribe y a cómo lo escribe, al tema y al estilo, teniendo conciencia de que la escritura puede y debe tener potencialidad o potencia transformadora. Gopegui cita a Brecht para apoyar su reflexión. Escribir influido conscientemente por la realidad e influyendo conscientemente sobre ella. Vemos que este primer nivel de la escritura militante es en realidad una militancia con la realidad, o, para ser más concretos, con lo que podríamos llamar la realidad social. Como reflejo de lo que en ella pasa y cómo la realidad interviene en la escritura en ella, sería el fundamento político de este compromiso. Debido a esta militancia con la realidad, un proyecto como el de la sección femenina bajo Franco, por ejemplo, defendido por algunos y algunas como un proyecto feminista, simplemente porque estaba en manos de mujeres, no puede ser considerado como tal. No es militante con la realidad, pero sí con el aparato estatal. No busca la igualdad de este grupo social, sino que lo sujeta a definiciones rígidas e identidades inmovilizadas. No desestabiliza para singularizar las posiciones estables de subjetividades desde sus prácticas políticas o teóricas, sino que se aferra al concepto más tradicional y subyugante de la mujer, de mujer. Este sería también, en mi opinión, el así llamado feminismo del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, un proyecto que sigue instaurado en la definición subjetiva, homogeneizante y subyugadora de lo que la categoría mujer significa. No sería, por tanto, un proyecto o un programa de resistencia. Estos feminismos, así llamados feminismos, no serían, por tanto, un proyecto o un programa de resistencia como una apertura a un espacio de lo no idéntico, de lo que no se deja subsumir o dominar. La sección femenina o cualquier práctica de política de género desde una ideología de derechas conservadora no podría considerarse como tal, ya que no busca sino acomodarse a la realidad dictada por la autoridad y, en consecuencia, no querría intervenir en ella para transformar, sino para mantener el status quo. El segundo nivel en el que la tarea de la escritora de izquierdas debe sumergirse, siguiendo a Gopegui, es el del compromiso y la responsabilidad con la historia, entendidos estos como los espacios imprescindibles desde los que pensar y desde los que constituir las historias novelescas, las narrativas que constituyen espacios y subjetividades, de tal modo que desde ellos emerjan tanto las historias que se cuentan explícitamente como aquellas que se desplazan o se ocultan en ellas. Es decir, Gopegui, siguiendo esta vez una, la, eh, eh, siguiendo una eh,
Gopegi afirma que la responsabilidad del arte y de la escritura de izquierdas pasa por contar aquellas historias que suenan distinto, historias que durante horas o tal vez años atenúan el fragor de la ideología dominante, logrando que dejen de oírse de entre todas las convenciones algunas que enturbian y confunden la realidad. Esta vez la escritora se acercaría, desde mi punto de vista, a un momento benjaminiano, según el cual un verdadero proyecto revolucionario debe separarse drásticamente de la lógica historicista, basada en el imperio del progreso y del futuro, ya que esa lógica es hospitalaria exclusivamente con la historia de los vencedores, dejando en el afuera del relato histórico a los vencidos. Un proyecto revolucionario verdadero, nos dice Benjamin, es el que se localiza en la tradición de los oprimidos y, en consecuencia, desde hace de sus relatos el centro de lo histórico. De este modo, la escritura militante, la escritura con un compromiso no identitario y no historicista, pero fundamentalmente histórico y comunitario, se tiene que hacer cargo de las historias silenciadas, de aquellos relatos que no han adquirido signo de historicidad y se han convertido en mitos, leyendas o simplemente se han desvanecido del canon histórico, haciendo que su desvelamiento, que su entrada como centralidad narrativa, se transforme en la potencia política del relato. No es este un proyecto ético, en mi opinión, es un proyecto fundamentalmente político, que arrasa consigo y cuestiona desde sus fundamentos tanto la subjetividad como la temporalidad que constituyeron el proyecto historicista moderno. Esta es la razón feminista de aquellos y aquellas que piensan su labor literaria, su labor en la esfera pública, como labor social, histórica y fundamentalmente política. El tercer nivel que señala Gopegi se apunta en esta cita. La literatura no interviene solo desde hombres y mujeres, que aun siendo gotas individuales, son al mismo tiempo, y no pueden dejar de serlo, colectividades, lluvia. Sería esta una propuesta que, como vengo diciendo, se aleja de la categoría de un sujeto de una certeza rotundamente identitaria, para acercarse a un pensamiento basado en la relación entre sujetos, subjetividades inciertas, múltiples y heterogéneas, que se relacionan en un espacio común, pero asimismo múltiple y heterogéneo, y que en esa y por esa relación establecen un común. Este espacio de lo común, múltiple y heterogéneo, es lo que produciría y donde se produciría la razón política, la potencia transformadora de lo social. La categoría sujeto deja su lugar a la categoría lo común, que se convierte ahora en la centralidad de la práctica militante y de la práctica política. El compendio de estos tres compromisos y de estas tres condiciones para ser escritora de izquierdas, que Gopegi articula en su breve ensayo, es lo que constituiría el germen de una escritura fundamentalmente política y feminista que se abre, uno, a una práctica basada en la premisa de la igualdad en común, militancia de la izquierda, y dos, a una práctica basada en una razón crítica ante el propio trabajo, en la creencia absoluta de que la escritura es fuente de potencia transformativa de la realidad y de que tal escritura produce unos relatos que ponen en escena y en el presente la historia de los que han quedado fuera de la historia. Una militancia de la historia, por tanto, como proyecto realmente histórico y no meramente historicista. Escritoras y escritores, entonces, cuya subjetividad pasa no por ser escritor, escritora, mujer, sino por ser militante de lo común, militante de la escritura como práctica revolucionaria y militante de una historia, de una idea de historia que aparca esa temporalidad siempre y exclusivamente en marcha hacia el futuro y simultaneiza en el relato y en la relación a lo común toda la potencia que viene del pasado en forma de desvelamiento de historias otras y del futuro,
en forma de transformación o de potencia de transformación. Estamos entonces ante una temporalidad en la que se incluiría el tiempo no solo de la historia, sino también el tiempo de la memoria y el tiempo del futuro, abierta fundamentalmente al desacuerdo, es decir, a una práctica artística y cultural que liga estética y política de forma indisoluble en un proyecto de lo común y del conjunto de las experiencias singulares, todas ellas múltiples y heterogéneas, pero unidas en un espacio que desestabiliza las formas tradicionales del ser y estar. Un tipo de compromiso feminista, de militancia, entonces, pasa por pensar el espacio, la materialidad, la subjetividad, la diferencia sexual, la historia, desde presupuestos otros a los subjetivos, para al hacerlo, visibilizar y redistribuir, darle sentido al ruido y hacer entrar en la historia a los que no tienen parte en ella. Y este sería precisamente el papel del feminismo, siempre y necesariamente implicado en los movimientos sociales que conmueven nuestras realidades contemporáneas. Cuestionar todas y cada una de las certezas sobre las que se construyen las categorías e identidades designadas por las que deambulan los sujetos sociales y que son impuestas, obviamente, para abrirlas a su potencialidad transformadora, siempre atendiendo a su carácter de multiplicidad, heterogeneidad, fluidez e incerteza. Un proyecto, por tanto, el del feminismo, que indaga nuevas formas de política, nuevas formas de visibilización, nuevas formas de designación y nominación, siempre desde experiencias capaces de conectar y revitalizar una temporalidad histórica que haga estallar el tiempo homogéneo y vacío de la crónica y la historiografía, al mismo tiempo que inaugura un tiempo de la multiplicidad donde el presente, con su cicatriz del pasado siempre visible, se erija en el momento capaz de abarcar la potencia revolucionaria. Una temporalidad feminista, en definitiva, donde se impulse el tiempo no solo de la historia, sino también de la memoria y del futuro, y por la que se cuestione de forma radical la asignación identitaria y subjetiva y se dé paso a una política real de la diferencia, la inclusión y la igualdad desde un común de las experiencias. Por tanto, para terminar con una cita feminista de José Ángel González Sainz, cito: la verdad no como equivalencia, copia o reproducción de nada, no como objetivación o subjetivización de nada, sino como desocultación y también como custodia. Esto sería, a mi entender, un proyecto feminista de lo común. Gracias. Damos las gracias a Cristina por la súa magnífica charla. Abrimos un turno de preguntas para quien queira preguntar. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, doctora Cristina Moreira. Hay un efecto que vengo observando desde hace mucho tiempo, que a veces no es tanto una afiliación al feminismo como que estén ustedes no poder. Es decir, ustedes están no poder. Tienen una cultura, un trabajo, es algo que ya para mí, usted feminista, pero no fuera. Me encanta ver que las mujeres estén no poder. Que después, que venga todo de más. Muchas gracias por saludarte de nuevo, compañero de muchas batallas, de amigo Frocadela. Eu teño 90 anos e quero facer mención de que en Vigo nace o primer grupo feminista, entendo que de toda a miña patria galega, que FIGA.
feministas independientes galegas. Aí os vemos en Nemesio Barça e eu tamén. Entonces, foi un feito maravilloso que aparece en Galicia, donde a muller ten tanta importancia, donde vou decir un dito que naceu no rural galego fai moitísimos anos. Cando a emigración terrible de Galicia, hai unha frase que permanece ainda que decía: donde este unha muller, que se aparten seis homens. E iso é certo. A muller se fixo ama traballando terriblemente. Bueno, eu a veces os anos me fan que sea un pouco pesado, pero quero decir unha cousa curiosa, que agora eu estou moi preocupado polo tema da violencia. E aquí teño, en fin, vou a tratar de ser o máis experto posible, pero sei que aquí vai haber moitas palabras, pero é que aquí hai un problema, que o asesino, o home asesino, hai que darle un tratamento distinto. Vamos a ver, aquí a lei e os xuíces son culpables dunha cousa. Un home, má palabra, non ten dereito siquera a eso, viola a unha muller, a penetra contra os seus intereses, ou aceptando, e despois a mata, e incluso pode matar os cachorros, como fai o león mata as súas crías para que a femia entre en celo e ele practicar o seu sexo tranquilamente. Por lo tanto, aquí hai unha cosa que o feminismo ten unha responsabilidade enorme. Ese home que fixo ese dan non é un problema de 30 anos na cadea, nin de 40, non. Porque, ademais, a lei en España funciona fatal. 30 anos se convierte despois en 12 ou en 7. Entón, eu digo unha cosa, eu vou a ser a mí un pouco terrible, non? É que eu estou a favor da castración, pero non da castración, non é a castración de bisturí, non. Hai unha castración que se practica en outros ou en algúns países, que é mediante inyeccións, dúas ou tres, de hormonas femeninas. E o home queda castrado, pero non, ya non hai bisturí, non hai nada. Non me quero estender máis, porque creo que xa darquei bastante. Moitas gracias. Bueno, bueno, sí, excepto en lo de la castración, que no creo que estaría yo de acuerdo con eso, pero sí, sí, pero estoy de acuerdo con lo que dice usted, pero precisamente el feminismo, la responsabilidad del feminismo es precisamente cambiar el lenguaje y el discurso que componen los imaginarios nuestros sociales. Es decir, que la violencia de género llegue a tener, primero, llegue a disminuir, llegue a ser menor, obviamente, pero segundo, a que las leyes contra la violencia de género sean serias, contundentes y aplicadas, ¿no? Cosa que no está ocurriendo siempre, efectivamente. Entonces, sería, obviamente, la responsabilidad del feminismo es eso, cambiar las discursividades, cambiar la forma en que la sociedad se imagina sus identidades, ¿no? Y fundamentalmente la identidad masculina y machista, la identidad masculina que se articula desde un machismo que le pone en disposición absoluta de violar a mujeres u otras personas, ¿no? Es decir, una cosa pequeña, que AFIGA era una organización de izquierdas. Sí, claro. Y era soberanista. Sí, yo sé, de nada. Tenga la palabra. Grazas, sempre me parece moi interesante estes diálogos así transoceánicos de lo que estades facendo ali e bueno, ao mesmo tempo o que facemos e pensamos aquí, sabes? Quería comentarse que vivía sempre que non o sobresalto, pero non sei se prefieres que te hable en español. Non, en gallego está ben.
sufrido ahí un pequeño sobresalto cuando falabas del feminismo de diferencia y alineabas a Mercedes, a Milagros Retas con el feminismo francés, porque claro, creo que a Milagros le daría sobre todo ahí. Pero no fui yo, es Caballé, no era yo. Sí. Claro, es eso. Creo que la misma se quedaría, no sé, sobresaltada, ¿no?, de que alineasen un cualiña lacaniana, ¿no? Cuando era realmente estaba escualiñado el feminismo italiano, sí, que para nada tiene que ver con Lacan, ¿no? Entonces, mejor dentro del feminismo da diferencia, si acaso, se me ocurre, pero español, yo colocaría a Iris Zabala o a Amalia Monroy, ¿no? O sea, que no sé, eso me parece que debería tener alguien, la caballera, vamos, un toque, porque creo que sí, está como mal planteado. Sí, sí. Y tal vez, bueno, me suscitaba, realmente me suscitaba muchísima curiosidad esa idea de lo común, pero que no se debía entender muy bien, ¿no? Ese proyecto como anti-identitario, ¿no? En un sentido, bueno, anti esa identidad clásica, política, pesada, etcétera, ¿no? Pero que es como la identidad individual. No entiendo esta idea de lo común aplicada a un sujeto individual. Tal vez podrías explicar esto un poco mejor para que, bueno, yo por lo menos lo entienda mejor. Bueno, es sí. La idea de lo común viene, está pensada por varios filósofos franceses, entre ellos Rancière y Nancy, ¿no? Y básicamente, así muy, de una forma así muy rápida, se trataría de un proyecto, o lo común sería un espacio abierto, heterogéneo, múltiple, donde lo que prime sean lo que ellos llaman, lo que Nancy llama las singularidades de cada individuo, de cada sujeto, que estarían en constante relación y en esa relación estarían modificándose mutuamente. Pero sería una experiencia, ¿no?, porque lo común sería básicamente una experiencia de estas singularidades en común, en conjunto, sería una experiencia siempre deshaciéndose, por tanto, siempre en movimiento, donde no habría nominaciones, donde no habría designaciones, donde no habría fijaciones de estas singularidades, ¿no? Eso sería de una forma así como muy rápida. El espacio, lo que se entendería en lo común, ¿no? En términos más mundanos, quizás se podría entender, simplemente sería la idea de que es un proyecto de la experiencia vivida en común con singularidades diferentes. Relacionándose entre ellas, y de esa relación surgiría algo siempre haciéndose y deshaciéndose, ¿no? Pero lo importante, yo creo que es importante, o sea, cuando hablamos de la política de las identidades, a mí lo que me perturba de las identidades es la designación y la fijación. Es decir, que a mí, por ejemplo, me endilguen la nominación de tú eres mujer, tú eres española, tú eres profesora, estás en el poder porque eres profesora, tú eres madre, tú eres... y esas son categorías con las que yo tengo que responder ante la sociedad. Son categorías absolutamente asignadas a mí, sin necesariamente... y que me fijan en una posición completamente perversa, en mi opinión, ¿no? Porque... Te hablo también, o sea, cosas más terribles son, o sea, yo que estoy en el poder, como dice, soy una mujer blanca, etcétera, ¿no? Pero imagínate cuando estamos hablando de identidades no necesariamente hegemónicas, no blancas, o sea, una mujer africana, pobre, sin trabajo, emigrante, ¿no? Por ejemplo. Cristina, para ver,
Partindo do que estabas falando ahora, de que as individualidades fan o común, pois eu, moitas individualidades en movimento cambiantes, estou completamente de acordo con iso, e, sin embargo, poñas en dúbida xusto o comenzo da tua intervención de que existiran os feminismos. Por que non te gusta falar dos feminismos? Si somos moitas diversas. Sí, que bueno que me hagas esa pregunta. Sí. Hay muchos feminismos en el sentido de que hay muchos movimientos feministas interesados en cuestiones muy particulares, ¿no? El feminismo basado en la raza o que lucha contra la opresión de las mujeres de raza no blanca, digamos. Que creo que se llama, vi por primera vez hace poco, se llama xenofeminismo, me parece. Hay, es decir, hay muchos feminismos, efectivamente, interesados en cuestiones diferenciadas. Sin embargo, yo creo que deberíamos conservar la palabra feminismo en singular, que es la que hemos heredado de las sufragistas, por ejemplo, que son mis... si a mí me tienen que asignar un feminismo, sería el que yo heredo de las sufragistas, el que me parece más fuerte, más político, más pionero, etc., ¿no? Pero que lucha por la igualdad social, etc., ¿no? Pero creo que es importante eso, salvaguardar la tradición del feminismo abriéndole a sus pluralidades. Es decir, el feminismo es uno, pero plural. El feminismo es un movimiento que debería ser abarcativo de todas las luchas contra la opresión y contra la desigualdad, y que en determinados momentos históricos y en determinadas coyunturas se centra en sujetos o poblaciones o ciudadanías más oprimidas o oprimidas de una forma muy diferencial, ¿no? Como la mujer africana, la mujer hispana en Estados Unidos, etcétera, los homosexuales en ciertos momentos, los transgenéricos ahora, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero dentro esa pluralidad dentro del feminismo, dentro de un feminismo que lo abarca todo, ¿no? Yo no quiero que el feminismo pierda fuerza en ese sentido. Y me parece que es problemático y un poco irresponsable luchar un feminismo contra otro, ¿no? Simplemente son feminismos, el feminismo es plural y es múltiple en ese sentido, ¿no? Perdón. Sí. Me tengo que retirar, quiero decir, como despedida, que vou, ahora me tengo que marchar porque tengo que, e ahora tengo que ir a cear a miña compañeira que leva 14 anos con Alzheimer. Está ahora en unha residencia de aquí en Vigo, e ceo con ela. Bueno. É certo que ainda a min se me conoce, pero non conoce o resultado. No. Entonces vou a estar con ela. Muy bien. E quero morrer con ¿Alguna otra palabra? Sí. Bueno, me ha parecido excelente. No voy a tener simpatía. Comparto los presupuestos de la crítica al sujeto que haces, en realidad también a la comunidad, porque manejaba la categoría de comunidad como alternativa al sujeto, pero luego cuando expones que tienes la comunidad, evidentemente no expones que se entiende normalmente la comunidad. Sí. Pero la primera es como punto de vista, no convendría desprendernos en el proyecto que se ve que subyace todo lo que planteas de deshacerse de las categorías modernas, no convendría abandonar también siquiera el término comunidad, que está neutralizado, creo, que por lo común en tu planteamiento.
Una segunda cuestión que quería plantear es ¿qué relación aún puede seguir manteniendo entre el concepto de singular, ¿no? y la categoría moderna de individuo, ¿no? De individuo. De individuo. Parece que no todo lo de la modernidad sería desechable. No. Y los procesos de individuación, luego lo que ha acompañado como derechos individuales, pues puede ser una carga prorrogable en la creencia de la modernidad. Pero ¿qué relación tendría con el concepto que tú postulas, que es enormemente sugerente, de singular? Bueno, por último, ¿no habría que abandonar también en este desprendimiento de categorías que lastran un poco conceptos como militante, tú sigues usando de un modo, y revolución? Sí. Bueno, gracias. Es una pregunta compleja. No desecho para nada todas las categorías y todos los conceptos modernos. De hecho, estamos todavía, creo, muy instalados en ellos, ¿no? Y es difícil encontrar lenguajes nuevos, ¿no? Por ejemplo, el que tú muy bien señalas de comunidad, ¿no? O de sujeto de otros. Sin embargo, creo que debemos ser críticos, porque la coyuntura histórica que dominaba la modernidad es completamente diferente a la coyuntura histórica actual. No vivimos en las mismas circunstancias económicas, no vivimos en las mismas circunstancias sociales, etcétera. No vivimos, o sea, el mundo está distribuido de formas completamente diferentes, ¿no? Ahora estamos dominados por las transmigraciones, por los movimientos transmigratorios masivos, estamos dominados por la paradoja el conflicto de fronteras versus no fronteras, estamos dominados por etcétera. No estamos viviendo en nuestra occidentalidad una guerra o guerras como las que se vivieron en el siglo XX, son guerras de diferente intensidad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando se utilice o siempre y cuando nos instalemos o continuemos instalados en la modernidad o en las categorías modernas, tenemos que ser muy conscientes desde dónde estamos hablando y de cómo esas categorías influyen y tienen una influencia concreta y específica en nuestra actualidad. Lo que a mí me parece importante sobre el feminismo y la necesidad de alejarse un poco de conceptos modernos es porque las nuevas generaciones tienen realmente dificultades en comprender, quizás por desconocimiento histórico, quizás porque no están siendo educados en el análisis y en el conocimiento histórico, tienen grandes dificultades en identificarse con estas categorías. Por ejemplo, una de las categorías más fuertes y más importantes de la modernidad es la idea de progreso. Le preguntamos a una persona de 40 años o de 30 años o de 20 años qué es el progreso y desde luego no va a decir lo que nosotros decíamos. O sea, ya no hay un horizonte de esperanza y ya no hay una idea de que el futuro va a ser siempre mejor. Eso no existe ya, ¿no? Por otro lado, tampoco la categoría o la idea del pasado como algo que todavía persiste en el presente también y que de alguna manera interviene en nuestra experiencia presente, está perdida para nuevas generaciones. Y desde esas categorías, entonces, una mujer de 20 años o 21 años, que yo me encuentro en mis clases, cuando le preguntas, ¿eres feminista? Dice, no, por Dios, yo no soy feminista, ¿no? Porque el feminismo es eso. En alguna medida, el feminismo no ha sabido
no ha sabido perpetuarse de una forma seductora hacia las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tienes razón, o sea, el concepto de singularidad yo lo estoy tomando también de Nancy, ¿no? Es un concepto muy complicado que me resultaría un poco difícil explicarlo aquí ahora, ¿no? Pero es, obviamente yo le estoy intentando restarle fuerza a la idea del sujeto sexualizado, a la idea del sujeto racializado, a la idea de... No restarle fuerza en sí mismo, porque es una experiencia y una realidad absoluta, ¿no? Pero estoy intentando abrir esas identificaciones y esas identidades a toda su complejidad sexual, por ejemplo, ¿no? O a toda su complejidad de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la idea de singularidad o la categoría de singularidad tiene el es más podría ser más eficiente que la idea de sujeto, porque es precisamente la idea de algo singular, propio, específico, pero al mismo tiempo absolutamente abierto a la diferencia y absolutamente abierto a la su alteridad, ¿no? La idea de singularidad es una idea fluida absolutamente, cosa que no tiene la idea de sujeto o la idea de identidad, ¿no? O sea, la singularidad tiene dentro de sí misma, de una manera, convive con su otredad, ¿no? De alguna manera. Ainda temos algo de tempo ata as 9, así que podemos seguir o debate, o diálogo. Se alguén quere dicir algunha outra cousa. Sí. No. Mellor que mí. Sabes que é moi digno de mención, que cambiou de maneira radical o modo en que se reaccionaba para el feminismo, ¿no? Las niñas alumnas, yo creo que una experiencia común, ¿no? Las nuestras alumnas también pronto se asustaban, sí. Y yo por supuesto no, y ahora de verdad que las alumnas y sus alumnos, sí, comienzan por afirmarse, sí, como, sí. Es decir, que hay aquí como una especie de reivindicación o de orgullo del feminismo, ¿no? Pero esto es algo muy reciente. Bueno, yo me alegro mucho que digas eso, porque esa también es mi experiencia. Llevo aquí unos meses y estoy viendo que efectivamente en España está habiendo un cambio importante en este sentido y que aquí hay un movimiento feminista y hay una lucha feminista como yo no he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, de ninguna manera. O sea, se es muy consciente de todo esto. Tiene que ver también la mayor visibilidad de la violencia de género, tiene que ver con la mayor exposición a la violencia, tiene que ver con la emergencia de los autoritarismos, ¿no? Que es muy visible y muy intensa ahora aquí, ¿no? Pero eso es algo que me llena de alegría, ¿no? Estuvimos hace poco en Granada y también en el público había mujeres jóvenes de 20 años que hicieron preguntas increíblemente sofisticadas y absolutamente feminista, ¿no? Esa realidad, desgraciadamente, no es la realidad de Estados Unidos. Por lo menos, no es la realidad del Estados Unidos que yo conozco. O sea, quizás haya en ciertos lugarcitos y tal, ¿no? Entonces, claro, es preocupante también, ¿no? Porque de lo que se trata sería precisamente de hacer que esto fuera un fenómeno global, ¿no? Pero bueno, se empieza. Lo que pasó el
el 8M fue importantísimo en España. ¿Y crees que van a ser votos? Porque sería muy entusiasmante, porque realmente es sorprenderte. Sí. Yo creo que sí, yo creo que van a ser votos, que sean suficientes, esa es otra cuestión. Pero yo creo que sí, yo creo que sí hay una movilización por el voto también, porque las mujeres están cansadas. Estamos... Es mucho adivinar, se necesita. La esperanza es que sí, la esperanza es que sí. Yo creo que no, yo creo que va a haber voto progresista, pero va a haber también mucho voto conservador y de derechas y de sí. Pero hay un fenómeno que es muy interesante y quizás me gustaría oír lo que ustedes piensan, ¿no? Que el feminismo es, o sea, el feminismo causa mucha pupa, o sea. No tanto el, o sea, es una pupa diferente a todas otras, ¿no? Entonces, parte de la emergencia de esta derecha ultra, de esta derecha espantosa y de las cosas que están pasando, tiene que ver con que el feminismo está más intensificado. Es decir, el feminismo produce la emergencia de la derecha también en alguna, sí. Entonces, claro, pero eso no quiere decir que no tenga que continuar, sin duda alguna, ¿no? Pero eso es algo que ocurre. Cuanto más feminista es una sociedad, cuanto un partido tiene un proyecto feminista más intenso, pierde votantes, ¿no? Yo creo. Por un lado, y también nos van a poner... Efectivamente, sí. Sí. Hay que convencer también, ya nos, o sea, hablamos de las mujeres, ¿no? Pero a mí me sigue perturbando mucho que los hombres no sean feministas o que haya un no todos los hombres, es decir, que no haya tantos hombres feministas. Y todavía es hay una realidad que es que hay pocos hombres feministas, aunque se sí. Porque yo comparto esa visión del feminismo que tienes, ¿no? Pero como un feminismo de la ciudadanía, que digo yo, ¿no? Con una sociedad con muy fuerte en derechos y en derechos para todos, para todas las personas, no habría falta que existiera el feminismo, ¿no? Si realmente estuviéramos en esa situación en la que todos, por ser de la especie humana, por ser personas, tuvieran los mismos derechos, las mismas posibilidades, y no hubiera discriminación de ningún tipo. Entonces, yo soy la sociedad a la que aspiro, y esto es una tarea de transformación en la que no se pueden quedar atrás los hombres. O sea, o el feminismo o es el de todos o no es. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el feminismo tiene que ser... no tiene que ser... es por eso que es importante abandonar las categorías de sujeto dentro del feminismo. Porque si establecemos como categoría del feminismo, como subjetividad del feminismo hegemónica, la mujer, ahí perdemos. Perdemos por todas partes. De lo que se trata es de luchar, sin duda alguna, por la igualdad. O sea, hay una cosa que es el feminismo y luego están las luchas sociales, que es la acceder a los mismos puestos de trabajo, con el mismo sueldo, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Que estas cosas son las que se han ido ganando de alguna manera y hemos avanzado, no mucho, pero hemos avanzado un poco en este sentido, ¿no? Pero el feminismo como experiencia y como práctica de vida incluye eso, pero no se queda solo ahí. Y en ese no quedarse solo ahí tiene que abrirse a toda la ciudadanía, como tú dices, porque si no, perdemos. Es decir, y además,
completamente absurdo, porque nuestra sociedad está basada en, todavía, es la idea de familia, es la y de lo que se trata es de que esa familia sea una familia feminista, no solo la mujer de esa familia, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio absoluto de lenguaje, un cambio absoluto de discursividad, ¿no? Tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar, pero tienen que cambiar los imaginarios sociales, todo. Bueno, si rematamos, queríamos agradecerle a Cristina su colaboración por esta charla. Y desde el Ateneo queremos agradecer un grabado a la artista Yolanda Carvajales, que nos trae aquí un carballo que es un símbolo de Ateneo. Claro, qué bonito. Gracias.